por la maldición de la riqueza, la maldición de la bendición. Porque tener petróleo, un rato de eso nos lleva a atrofiar la mente, nos lleva a tener un ingreso de dinero y nos vuelve dispendiosos y olvidarnos de afinar. La necesidad crea la pobreza, a veces la falta de recursos, afina la inteligencia, el intelecto y hace que busquemos soluciones, pero esto no. Entonces, con la explotación del Yasuní vamos a provocar de que primero el cambio climático siga dándose cada vez más. Más de 480 millones de toneladas se convertirán, se irán del CO2, polucionarán en el ambiente. Y además, ese aire fresco que viene de la Amazonía y que provoca las lluvias en la sierra ecuatoriana desaparecerá. Se dice que incluso por su formación, mientras en el este de la Amazonía brasileña esté ante las sequías y el cambio climático acelerado, pueda desaparecer en el Yasuní, a pesar de esa situación climática, se resistirán a desaparecer. Pero si explotamos, obviamente estamos acelerando su extinción. Y el otro elemento gravísimo es acabar con las vidas humanas de nuestros hermanos pueblos Tagaeris y Taromenanis y Oyomenanis y otros más. Hay un informe de antropólogos que recientemente presentaron que habría avistamientos de más pueblos indígenas allá, pueblos indígenas que no quieren contactarse con la civilización, que resisten y dicen implícitamente, han dicho, nosotros no con ustedes. Otra experiencia de Repsol de España en una población es full alcoholismo. A los jóvenes le están llevando para, con cervezas y con trago y con droga, se les convence para que ya no protesten y dándoles algún trabajito. Pues ese flaco favor hacen estas empresas extractivistas. Por eso es una necesidad imperiosa de defender el Yasuní. Y qué suerte compartir con ustedes, hermanas y hermanos acá, que también están despiertos, que se han despertado y ya nos siguen hipnotizados, embriagados con la política de Correa, que con la plata, con el dinero, con, para algunas mujeres dice que es guapo, ¿no? Ojos verdes y todo, les convence y dice, ahí está mi pa, ¿cómo dicen? Papi chulo. Bueno, algo se me va el nombre exacto, pero hay gente que, bueno, es que tengo experiencias, he estado en la costa ecuatoriana y ahí comenzamos a conversar y un rato dice, mira, esto me da Correa, y me traen una tarjeta de telefonía celular y dice, ustedes los indígenas no nos dan esto, Correa nos dan esto. Ellos, llega el fin de mes, salen al centro, los $50 cobran, el bono, ¿no? Cobran los $50 e invierten, no en alimentos para ellos ni para sus hijos, porque son las madres solteras las que reciben, y me parece bien que reciban, pero que no reciban esa cantidad indignante de $50, hacer esas filas para recibirse esa caridad que solamente multiplica la pobreza, sino que reciban lo que realmente merece. Pero no invierten en alimentos ni en vestido, en dos cosas: en labiales para pintarse los labios, las cejas, y para el celular. Para eso es los $50, pero con eso son muy felices. Y Correa, y viva Correa, y verde, y lo defienden y lo tienen hasta la médula, el verde de Correa. No se despiertan, no piensan que a través del paternalismo se puede solucionar. Sin embargo, hay otro sector, y sobre todo quiero compartirles la buena noticia, que los jóvenes están despertándose en el Ecuador. La juventud le ha tomado en serio la defensa de la naturaleza, la defensa del Yasuní. Lastimosamente no tenemos un Infox, queríamos proyectar las marchas en Cuenca, las marchas en Quito, y los jóvenes prendidos, era las 10 de la noche y seguían en las calles, y pese a que la policía nos daba bombas y pateaba y detenía y todo, y gente ya detenida en Quito ante el anuncio del presidente, los jóvenes seguían y no querían irse. Claro, nos daba miedo y que les cojan, y nosotros estábamos convocando, iban a ser los responsables, teníamos que decir, chuta, esta lucha no es de velocidad, esto es de resistencia, mañana y pasado, y hay que seguir volviendo a las calles, hoy hagamos un tambito, descansemos, y la gente no quería irse, y seguían los jóvenes en las calles, tanto fue
y al fin logramos convencerles. Y están preguntando, ¿y cuándo hay una nueva marcha? ¿Cuándo hay una nueva convención? ¿Cuándo hacen nuevas reuniones? Los jóvenes están prendidos. Y qué bueno, porque ellos están defendiendo su presente para sus hijos. Y por eso tenemos que contagiarnos nosotros también. Aunque no tengamos nosotros la edad de los jóvenes, la edad física y biológica, pero sigamos siendo jóvenes de espíritu. Porque también lo otro, no hay jóvenes que nacen viejos, de 100 años y más, que están desconectados, desenchufados con nuestra realidad. Pero creo que aquí ustedes nos van a ayudar, y quisiéramos que ahora que sean los ecuatorianos las que elijamos entre el petróleo que era bajo tierra, o el petróleo se explota y viene el etnocidio, el ecocidio y el genocidio. Entonces, decidamos eso en las urnas. Y para eso estamos en la recolección de las firmas. Y requerimos su apoyo. Queremos que se contagien de esa vibra de los jóvenes, de ñeque que le están poniendo los jóvenes. Ayúdennos a hacernos firmar. Regálenos una firma. Para, con las firmas, con 600.000 firmas, podemos pedirle a la Asamblea Nacional, perdón, al Consejo Nacional Electoral, que convoque a la consulta popular para que el Yasuní quede intacto, para que el Yasuní no se toque. Entonces depende de nosotros. Es muy difícil conseguir 600.000 firmas. Es titánica, porque es una labor increíble. Aunque me dieron hoy una buena noticia, no sé si sea cierto, hay que comprobar, que hemos hecho una contabilización en el Ecuador y ya tenemos 100.000 firmas. Si eso es así, es porque estamos cada vez más avanzando con mucho optimismo, con mucha esperanza, con mucha fuerza. Ojalá podamos hacer. Pero tampoco hay que cantar victoria antes de hora, porque en el CNE nos pueden cortar, mocharnos las firmas, nos pueden sacar mil de pretextos. Por eso no queremos tener 600.000 firmas, sino queremos tener 1.000.000 de firmas para que Correa llame a la consulta popular. Y ojalá en la consulta popular, no importa, y si perdemos, pues perdemos, pero con dignidad. Pero hay que apostar a ganar. Hay que apostar a ganar en la consulta popular. No importa la propaganda que nos atosigue, que nos metan por los ojos, por los oídos y por todas partes, suspendiendo noticieros en cadenas nacionales y los sábados en las sabatinas. No importa, pero sigamos. Finalmente, sobre el decreto 16, muy rapidito. El decreto 16 acaba de expedir en junio de este año el presidente de la República, y tenemos 365 días desde junio del 2013 a junio del 2014 para registrar, y si no nos registramos nos declararán organizaciones inactivas y nos disolverán a petición de parte o de oficio. Uno. Dos, tenemos que legalizar todas las, para hacer una reunión como estas tenemos que legalizar la organización, si no nos pueden acusar de asociación ilícita y mañana estamos acusados por el fiscal y llevados a las cortes. Es gravísimo lo que está pasando. Eso es lo que denunciamos ahora en la Corte, en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. No solo eso, todo lo que hoy estamos hablando, hay que sentarle un acta y darle una copia e informarles. Y, pero ustedes están gastando con estas cámaras, ¿quién paga la luz? Hay que informar, darle un informe económico. ¿De dónde sale esa plata? Ah, pero si están dudando, por lo menos, a lo mejor dijimos que esto cuesta solamente, es un esfuerzo entre todos, sacando del bolsillo de uno, haciendo una minga, una vaquita. De repente no nos cree. El funcionario de ínfima categoría puede meterse acá y estar aquí con nosotros. Y nadie puede decir, usted salga, usted no es invitado a esta reunión. Tiene que estar acá. Y si la asociación de ecuatorianos residentes en Nueva York se forma, la asociación y todo, y un correísta dice, yo quiero también participar, así es, pero usted no confiesa, no comulga con nuestra tesis, no importa, yo puedo estar acá. Prohibido negarle. No hay, se vulnera el derecho de inadmisión. Les ruego que revisen, debe estar, me parece que está en la página web de la presidencia, el decreto ejecutivo 16, que es el sistema único de información de organizaciones sociales, decreto número 16 de junio del 2013. Entonces ahí está, es gravísimo lo que... Bueno, y tantas otras perlas, porque ahí tiene, y eso es para debilitar al movimiento Pachacuti, porque dice que hay de aquel que opine, ustedes ya no pueden opinar sobre, por ejemplo, decir
este grupo organizado, apoyamos al compañero José Medina para que sea candidato a la asamblea. Ah, dijeron eso, causal de disolución, desaparece la organización. Pero no solo eso, dice la compañera Fanny y Clevers, dicen que nosotros estamos en contra de la minería, conforme nos indican, y estamos contra la explotación del Yasuní. Ah, están haciendo incidencia en política pública. Liquidado, causal de disolución de la organización. O sea, estamos acercándonos a tiempos de los nazis, de los fascistas. O sea, el totalitarismo es en extremos. Creo que ahora se acaba de aprobar un código penal nefasto, un código penal retrógrado, un código penal que acumula penas, un código penal que agrava, endurece las penas, un código penal que criminaliza otras formas humanas, que cualquiera puede cometer una equivocación. El presidente Correa tiene, creo que en su mente, proyectarse gobernar el país unos 50 años, como decía Hugo Chávez. Pero apareció ahí Taita Dios o la Madre Naturaleza y le dijo, hasta ahí nomás, espérate. Así mismo, pero tampoco nosotros podemos ahora cruzarnos de brazos y estar esperando que se mueran. Además, no queremos que se mueran. Que viva nomás, solo que tiene que también responder a la justicia por tantas cosas que está pasando. Así es. Y eso, queridas hermanas y hermanos, no les quiero cansar más, sentirme profundamente agradecido, reconocido por venir a compartir estos momentos, dejando su descanso, su trabajo. Qué lindo saber que estamos unidos. Y mi última reflexión: no hay Mesías en la historia, no hay Mesías que nos puedan salvar. Los grandes cambios no van a venir de Carondelet, menos de la metrópoli, menos de donde está cerca el poder. La historia nos ha enseñado que los grandes cambios se forjan en las calles, en las plazas, en los páramos, en la chacra. Desde allá viene, desde la gente que sufre hambre y sed de justicia, de la gente que a veces tiene alimento para desayunar, almorzar, pero que no tiene para merendar, de la gente que no ha podido acceder a un centro educativo, de la gente que no tiene cómo satisfacer las necesidades de sus hijos. De ellos van a venir los grandes cambios, pero nosotros no podemos ser indolentes. A veces nuestro corazón parece que está metido no dentro de nuestro estómago, sino metido dentro de una congeladora que nos está enfriando y cada vez más nos va a matar la solidaridad. Hagamos que nuestros corazones empiecen a palpitar con más fuerza y a latir. Y hagamos que la solidaridad sea con mi hermano, con mi hermana, con mi comunidad, con mis vecinos, con mis parientes. Hagamos de la solidaridad planetaria. Creo que en ustedes y en nosotros queda la doble decisión: permitir el triunfo de este capitalismo despiadado, cruel, de este extractivismo que no tiene límites, que este tentáculo se mete en los últimos rincones del planeta. ¿Queremos que triunfe ese egoísmo, esa barbarie capitalista, o queremos que triunfe la comunidad, la solidaridad, la confraternidad? Eso depende de ustedes y de nosotros. Por eso hemos dicho: no nos cansaremos. Resistir, y la resistencia nos hará libres. Gracias. Bien, con esto pues vamos a dar paso de una manera, pues como les dije, lo más pronta posible, porque que seamos puntuales. La pregunta puntual, la respuesta inmediata del abogado Carlos Pérez, que esta noche está acá, y luego seguimos en esta dinámica. Carlos Pérez, nomás, no abogado. La palabra el doctor Lenny Medina. Yo quiero ser breve, solo. Gracias por la charla suya. Algo de experiencia mía, no por contarla, sino porque cree que puedo servir. Yo comencé luchando contra la opresión del gobierno
represivo de Camilo Ponce Enrique. El año 59, 2 y 3 de junio, contra Velasco Ibarra, 6 y 7 de noviembre, el 61. Bueno, estuve yo el año 60 con 20 veces preso. Un profesor me dijo, nos llevó una vez a todo un grupo de personas que estábamos en un movimiento político y de izquierda, y nos enseñó la cárcel. Y entonces cada uno dice, escriban qué le parece esto, que es inhumana, que es esto, que es esto. Y rompió el papel y dijo, yo le enseñé cuál va a ser su casa. Esa va a ser la casa del luchador social. O sea, seguimos luchando, seguimos peleando. Y eso hay que seguirlo. ¿Por qué? Porque uno ama la libertad. Uno ama sin un compromiso de solidaridad con la humanidad y con el pueblo. Y como usted bien decía, la filosofía dice que hasta la materia tiene vida. Todo tiene vida. Y hay himnos filosóficos a la materia. Gerard de Chardin lo decía y muchos filósofos lo sostienen hoy día, que la materia tiene vida. Ahora, ¿qué pasa? Ganarle a Correa. Correa sí tiene el apoyo. Tiene 9 mil millones de dólares en subsidio. Al gas, a la gasolina, a lo que usted señaló, al bono de desarrollo, a la URIA y un poco más de bono, a la vivienda, etc. Tiene un presupuesto de 32 mil millones, tiene dinero. Y cuando un gobierno tiene dinero, no lo va a aflojar. Hay que votarlo. Vamos a la consulta popular. Él va a hacer fraude, él gana por fraude. Yo escribí artículos porque escribo, y la última elección de Correa, que se relíe, el 19% y más no votó, el 11% ausentismo y voto, nulo y blanco, hace más del 31%, apenas votos válidos que él hizo valer porque él ha reformado las leyes para ganar en primera vuelta, es el 69% y tanto. De ese 69% y tanto, él sacó 57%. Es decir, sumado todo, él no gana con el 40%, sino con el 39%. ¿A dónde está lo apoteósico? ¿A dónde está lo abrumador? Y fuera de eso, que él hace fraude. Porque está muy bien, nosotros siempre luchamos porque el gobierno financiara las campañas. Pero él se coge y gasta 20, 30 y hasta más millones de dólares para él, toda la maquinaria del gobierno a favor de él. O sea, él no es equitativo. Ahora, la dictadura militar en el Ecuador viene hace tiempo. Esto que está usted viendo es consecuencia de todo esto. Desde el año 67 es cuando pone a consulta popular la constitución. Él ya la modificó y la cambió. ¿Quién había señalado de que iba a nombrarse un mini congreso y iba a elaborar todas las leyes? Eso fue anticonstitucional. Él reformó, él creó una serie de poderes para él. Consejo Nacional Electoral, 5 miembros de él. La Corte Constitucional, todos de ellos. Votó a Dina Pancari y algunos que estaban en contra. Que votaron en contra de la consulta popular porque era inconstitucional. Él tiene todo, tiene la Asamblea Constituyente. Es decir, hay una dictadura en el Ecuador. Yo he escrito denunciando Correa, dictador y corrupto, porque es un ladrón, un pillo. Él se mantiene haciendo que sus secuaces roben. Ya le demostraron aquí, la embajadora dijo, ese jefe de la policía es un ladrón, pero lo tiene ahí para poderlo, que sea incondicional de él y tapar la fechoría. Igual toda esa corte que tiene de sinvergüenza. Es decir, ya estas cosas son consecuencias de esa dictadura que hace años viene ya. Vamos a la cuestión de la consulta popular. Cuidarse del fraude. Aquí en los Estados Unidos, los cónsules se han especializado en fraude. En la consulta popular que hubo aquí, se le ganó la consulta, nosotros vimos los resultados electorales, y de aquí el cónsul le manda otro resultado
y eso lo aceptó el Consejo Nacional Electoral. Usted sabe bien todas las fechorías que han hecho en esas mesas intermedias. Conoce toda la sinvergüencería que hace desaparecer actos. Y el poder económico, como dicen en el Ecuador, burro amarrado la oposición y tigre suelto. Esa es la pelea entre Correa con la oposición. ¿Y cómo nos divide? Ya comenzó Lucio Gutiérrez dividiendo al movimiento indígena. Comenzó a dividir y este sinvergüenza lo trata de corromper más. Es la corrupción de los dictadores. Eso es lo que los mantiene a ellos. Pero los movimientos políticos, como usted bien ha dicho, la historia está a favor de los pueblos. Y a los pueblos no habrá quien detenga esa lucha de llevar adelante. Y ese es el camino que tenemos que recorrer, compañeros. Hasta la victoria siempre.